Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Yasiba, arroba transeúnte en vía pública, bajó 56%, en transporte colectivo 88%, robo a negocio 19%, robo de ganado 29%. O sea, bajaron fuerte estos delitos. Ahora, bajaron, y porque de esto ya me referí hace unos días, con la cerrazón de la economía, con el quédate en casa, con los negocios cerrados, con nadie circulando, bajaron los delitos. Y efectivamente ahorita en julio están abajo de lo que estaban en noviembre del 2018. Sin embargo, en julio se empieza a apreciar un aumento en la cantidad de delitos si los comparamos con mayo o con abril. Es decir, según se está reabriendo la economía, se están incrementando los delitos. Todavía ayer una misma banda asaltó en cuestión de 10 minutos dos combis aquí en la Ciudad de México, y en una de ellas mataron a balazos a un muchacho de 24 años. Antes no había nadie en las combis, por eso las asaltaban. Ahora, vamos a ver si tiene razón el presidente al afirmar que solo hubo un aumento en dos delitos, el homicidio doloso y la extorsión. Bueno, pues no, hubo aumento en la incidencia de 25 delitos, no solamente de dos, como dijo el presidente. Y no solo eso, él dijo que el homicidio doloso subió 7.9%, pero los datos oficiales ahí me dicen que solo aumentó el 3.4%. Mientras que él dijo que la extorsión aumentó 12.7%, los datos que yo tengo oficiales aumentó en 13.2%. Me preocupan algunos datos. Secuestro extorsivo subió 63%. Secuestro con calidad de rehén 20%. Rapto 43%. Delitos que atentan contra libertad personal 4%. Abuso sexual 9%. Acoso sexual 45%. Hostigamiento sexual 19%. Violación 8%. Violación equiparada 21%. Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad social, 55%. Fraude, 13%. Abuso de confianza, 13%. Despojo, 33%. Violencia familiar, 34%. Violencia de género en todas sus modalidades, 60%. Otros delitos contra la familia, 33%. Corrupción de menores, 25%. Entonces, me llama mucho la atención que el presidente dice que descendieron, que nomás hubo aumentos en dos delitos, e ignora totalmente todos los delitos que tienen que ver contra la seguridad sexual de las personas. Se me hace muy raro, ¿no? Como que tal vez él no lo considera un delito que un gobierno pueda detener. No lo sé. Pero se me hizo muy extraño, y se me hizo muy extraño que dijera que solamente bajaron dos delitos. No es cierto, y la pregunta es, ¿quién verifica los datos que contienen los discursos del presidente? Porque lo hacen quedar mal, y ese funcionario que escribe los datos y que redacta los discursos, lo deberían correr de plano. Así de fácil. Yo me acuerdo que en el sexenio de Salinas de Gortari, y no estoy defendiendo al pelón, el equipo que tenía para escribir los discursos, caray, revisaban hasta las comas, que estuvieran en buen lugar. Los números no podían estar en contradicción a los números oficiales. No sé por qué en esta administración ocurre tan seguido esto de datos que no concuerdan con la realidad. Sí, Luis Miguel. Hay otro grupo de delitos que aumentaron mucho también por razones obvias, y es ciberdelitos. Todo lo que tiene que ver con ciberseguridad está desbocado. Y tiene que ver con... Fue tan drástico el cambio de hábitos en oficinas, negocios, hogares, que nos volcamos a lo digital sin necesariamente tener una cultura de protección. Correcto. Nuestro. Entonces, nomás también me llamó la atención, no se habla de los ciberdelitos, que a estas alturas, por la forma en que vivimos, es ya toda una nueva categoría de delitos a donde muchos expertos apuntan, es la delincuencia del futuro que ya nos alcanzó. El problema es que los datos que da el secretariado no trae delitos cibernéticos. Sí, no, me parece que es una categoría que tenemos que empezar a ver con más cuidado. Alguna vez lo comentamos en este mismo espacio, en el caso de robo en instituciones bancarias, las víctimas con frecuencia son personas de la tercera edad
que están debutando como navegadores cibernéticos, digamos. Correcto. Son mucho más vulnerables. Entonces, resumen, yo creo que el presidente debería haber dicho ayer, hubo aumento en 25 delitos y baja en 23, porque esa es la realidad que dan los datos oficiales del gobierno mexicano. Sí, rápidamente, Marco. Yo creo que está muy lejos de ser resuelto el tema de la seguridad, y eso hay que entenderlo. La verdad es que todavía estos datos son totalmente poco representativos, porque recordemos que hay un nivel de no denuncia del 96% de los delitos. Sí, sí, es terrible, es terrible. Mónica, ¿quieres añadir algo? Nos quedan 10 segundos. No hay política de seguridad, no hay política de género, realmente no hay una estrategia para combatir la delincuencia. Punto, no hay más. Bien, es la realidad y van a ir para arriba otra vez conforme se abre la economía. Van a ir para arriba los delitos y los muertos del COVID. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.